un análisis del conjunto de conflictos en temas en materia laboral se vienen desarrollando a nivel nacional. Y concluimos que el tratamiento que desde algunas instancias del gobierno, válgase decir, Ministerio del Trabajo, algunos componentes de la Fuerza Armada Nacional, la Fiscalía, el Ministerio Público, tratamiento y atención que se le vienen dando a innumerables conflictos de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, dejan mucho que desear, porque frente a la emergencia, vamos a decir, o frente a la lucha que vienen desplegando los trabajadores en estos momentos, se consiguen que actitudes de estas instituciones no se corresponden con lo que debería ser un gobierno revolucionario bolivariano. Y concretamente nos referimos al caso que tiene que ver con una consigna de este proceso revolucionario que indica que toda empresa o toda factoría que por actitudes de conspirativas de sus patronos o actitudes de negligencia de sus patronos o actitudes de sabotaje de sus patronos que cierran de manera reiterada esas empresas deben ser tomadas por los trabajadores. La consigna es que toda empresa paralizada debe ser tomada por los trabajadores. En ese sentido hay varios casos en los cuales el Ministerio del Trabajo se ha hecho caso omiso para aplicar la norma contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en su artículo 149, que establece que frente a unas actitudes fraudulentas de algunos patronos de cerrar o paralizar actividades, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio, está en la obligación de intervenir esas empresas y designar, en conjunto con los trabajadores y las trabajadoras, una Junta de Administración Especial, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y poner o reactivar las operaciones de esas empresas a los fines de colocarlas en el carril, vamos a decirlo así, de cumplimiento de sus obligaciones empresariales. Concretamente nos estamos refiriendo a la empresa ABC Formas y Sistemas, que desde el principio de año fue abandonada por sus patronos. Los trabajadores, frente a esa actitud fraudulenta del patrón, tomaron la empresa y solicitaron inmediatamente que el Ministerio del Trabajo emitiera la resolución de ocupación temporal de la empresa, y hasta ahora ese acto administrativo no se ha ejecutado. En ese sentido, el Partido Comunista se solidariza con los trabajadores de ABC Formas y Sistemas en el sentido de exigirle al Ministerio del Trabajo, sobre todo a la Ministra del Trabajo, que cumpla con su obligación que establece la Ley Orgánica del Trabajo y emita de manera inmediata, porque ya han transcurrido más de 8 meses, de manera inmediata, emita la resolución correspondiente que implique que el Estado ocupe temporalmente esa empresa, designe la Junta Administradora con participación de los trabajadores y las trabajadoras y ponga inmediatamente en actividad y en operación dichas empresas. También tenemos el caso de Souto. Souto es un conglomerado de empresas, un grupo empresarial con más de 50 años en el país y que ha venido durante todo ese tiempo manteniendo actitud antisindical, de negación de los derechos de los trabajadores, y el caso concreto ocurrió hace el 11 de este mes, cuando trabajadores, frente a la violación de sus derechos contenidos en la contratación colectiva, el patrón inmediatamente usó a los cuerpos policiales, a la policía municipal del municipio de Junín y a la Guardia Nacional para arremeter de manera descarada y violenta contra los trabajadores, y en consecuencia detuvieron a 7 trabajadores, de los cuales 3 son directivos sindicales, 2 son delegados de prevención y los otros 3 son trabajadores en general. Estamos en presencia de una acción del Estado que no se corresponde con su función, o sea, con su deber, que pareciera ser que se está utilizando el
marco jurídico referido a la seguridad y a la soberanía alimentaria para ponerse al servicio de la patronal. En este caso, la patronal privada, que en este caso, que es un patrón que por más de 50 años ha venido violentando los derechos de los trabajadores, ese patrón, de una u otra manera, está colocándose al margen del Estado de Derecho de los trabajadores, y nos parece contraproducente que el Estado, sus instituciones, en este caso el Ministerio del Trabajo y el Ministerio Público y la Guardia Nacional, se hayan prestado para ese tema. Al punto que actualmente, en estos momentos, frente a la paralización de esa empresa, producto de la actitud violatoria de los derechos de los trabajadores del patrón, se está utilizando a componentes o a grupos de la milicia popular, de la milicia bolivariana, para ocupar los puestos que anteriormente ocupaban los trabajadores. O sea, se está utilizando a la milicia como un mecanismo o como un grupo de esquiroles, vamos a decirlo así, para romper huelga, para ocupar los cargos que vienen desempeñando los trabajadores. Desde aquí el Partido Comunista le exige en primer lugar al Ministerio Público para que ponga de manera inmediata en libertad a los 7 compañeros detenidos hasta ahora, que ni siquiera han sido en estos lapsos desde el 11 de noviembre hasta ahora, han transcurrido varios días, ni siquiera han sido sometidos al trámite legal ese del juicio preliminar. Y en ese sentido estamos en presencia, demostrado fehacientemente, de que los delitos o supuestos delitos que se le pudieran estar imputando no son tales. Y en consecuencia, si eso ha ocurrido o eso viene ocurriendo, lo más lógico es que sean puestos en libertad, porque hasta ahora, a la luz de los 600 trabajadores que están en estos momentos en la calle, que pertenecen a Toso, y a la luz de la opinión pública y a la luz de nuestra opinión, esos trabajadores no han incurrido en ningún delito, y en consecuencia lo que se deriva de ello es su plena libertad y el ejercicio de su derecho, que precisamente a la contratación colectiva.